Rosalía y Rauw Alejandro formaban una de las parejas de artistas más consolidadas del panorama musical internacional. Pero hoy sabemos a través de la revista People, que lanzó la exclusiva que se extendió rápidamente por todo el mundo y provocando la sorpresa entre sus seguidores de que la española y el puertorriqueño rompían su compromiso tras 3 años de relación. Desde las declaraciones de Rauw acerca de su infidelidad que provocó el quiebre, hoy en Lujo, Abundancia y Éxito te traemos todos los detalles que han ocurrido entre Rosalía y Rauw Alejandro y el destino del nido de amor de 2 millones de euros que Rosalía había comprado para formar su hogar con el cantante. La confirmación del quiebre de una de las parejas más queridas del último tiempo ha encendido las redes en las últimas horas. Tristes declaraciones, secretos que han sido revelados y fuertes acusaciones sorprendieron a los fanáticos, quienes han demostrado todo su apoyo a la Rosalía. Hace tan solo unos meses se viralizó un video de Rosalía muy emocionada luego de que Rauw Alejandro la sorprendiera pidiéndole matrimonio. Rauw preparó todo para pedirle matrimonio a Rosalía y quería sorprenderla, y para eso la llevó a la casa de sus abuelos en Puerto Rico. Allí mismo en la Isla del Encanto se lo pidió, en la casa de sus abuelos, sacando el anillo y pidiéndole que se casara con él. Era tan grande la ilusión de Rosalía que dijo que una vez terminando su Motomami World Tour prepararía todo para su boda. Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Tengo por ahí vestidos guardados. Un vestido de Vivian Westwood me gustaría. Tengo por ahí cosillas guardadas. Rosalía también pensaba abandonar su carrera musical por un tiempo para poder cumplir su sueño de ser madre y tener muchos hijos. Pero ya ambos han confirmado la ruptura y hoy solo queda el recuerdo del palacio modernista de 2 millones de euros que Rosalía le compró a Rauw Alejandro en Barcelona. El hogar de Rosalía está en el conocido Triángulo Modernista de la Riera de Rajadell, un lugar repleto de naturaleza y con un rico patrimonio arquitectónico: Torre Lluvia, Mas Morera y Mas Noguera. Las tres masías son obras del arquitecto catalán Ignasi Oms i Bonsa, la que se ha quedado la novia de Rauw Alejandro, o bueno, la ex novia, es la conocida como Mas Morera. Esta consta de 2 edificios, uno de estilo neoclásico y otro de estilo modernista. La propiedad está ubicada en la capital de la comarca y está catalogada como bien de interés cultural, lo que implica que tiene una protección integral. El edificio data de 1905 y es considerado una de las joyas del modernismo catalán. En los últimos años había pertenecido a los propietarios de la tienda de calzados Torres, la familia de los Tud, y la catalana la habría adquirido por tan solo 2 millones de euros. Esta finca consta de 30 hectáreas de un entorno idílico de naturaleza con vistas a la montaña de Montserrat. La superficie construida, adivinen, es de 3.815 metros cuadrados. El centro de la propiedad alberga una gran casa modernista, una cuadra de caballos y otras 4 casas más, incluyendo una de 130 metros cuadrados con cocina, vestidor y almacén, que además se encuentra justo al lado de la piscina. La finca Mas Morera cuenta con 10 habitaciones con camas king, 8 baños y salas con chimenea. La parte baja del edificio está construida en piedra y cuenta con un jacuzzi interior y una piscina. Además, en la casa principal se encuentra una cocina totalmente renovada, 2 grandes salones de eventos y chimeneas de época. Al entrar a la casa, lo primero que llama la atención es la gran escalinata muy elegante con la que te puedes hacer una idea de la joya arquitectónica que se ha comprado la cantante catalana. Una gran escalinata envuelve un patio interior hecho de piedra con una puerta al fondo que da acceso a la planta baja del edificio, y allí podemos ver una cajonera y una planta decorativa. Realmente la casa de la Rosalía tiene 2 amplios salones de más de 150 metros cuadrados, cada uno vestido con una elegante chimenea de época.
Uno contiene media pared de baldosas y la otra en blanco y muebles antiguos. Ahora, continuando hacia el primer salón, lo vemos que está unido a la zona de comedor con una gran mesa rectangular alargada con sillas negras. El segundo salón, también de más de 150 metros, tiene un estilo clásico con grandes ventanales, cortinas, molduras y con el rosa y el blanco como colores protagonistas de la estancia. La casa consta además de una cocina, pero la principal se caracteriza de azulejos en las paredes, una seña de su carácter modernista, suelo y algunas encimeras de madera, la campana de obra y una gran isla central con mueble metalizado que contrasta con los muebles blancos del resto de la cocina. Al movernos hacia el jardín, también podemos ver una casa de 130 metros cuadrados en la que hay otra cocina. En este caso, la cocina es abierta a la estancia de al lado y también tiene una gran isla de muebles metalizados que en este caso está también en el resto de la cocina. El palacete mantiene unas zonas de paso que no dejan indiferentes a nadie. Tienen unos magníficos suelos hidráulicos, seña del modernismo y la arquitectura catalana. La nueva casa de Rosalía cuenta con 8 magníficas suites, espacio suficiente para que su familia y amigos vengan a apoyarla en este duro momento. Se caracterizan estos por su decoración con tonos suaves, con papel pintado rayado en las paredes y detalles en mármol y en dorado. También en algunas se combina el blanco con la madera envejecida y algunas presentan un espacio para un sofá y una cómoda con gran espejo con marco dorado. La casa posee 8 baños que mezcla el estilo clásico de un lavamanos con techos altos y con lo moderno en los muebles tocador con una forma curvada que es una característica típica del modernismo y la puerta mampara en la ducha. También los baños poseen grandes piezas en granito rosa que aportan ese aspecto curvado y original de los elementos modernistas, así como el acceso a la ducha creado por 2 muretes a media altura que crean una divertida puerta de acceso. El palacete también cuenta con un espacio para mantener momentos de relax que la Rosalía seguramente necesitará para olvidar todo lo que le hizo Rauw Alejandro. En esta estancia, con jacuzzi, baldosas azules y blancas, una mini piscina se encuentra para darse un baño de estilo modernista. Pero ahora que el amor lo mató Rauw Alejandro, el palacete quedará solo para Rosalía, para su disfrute y el de su madre. Y quedará convertido de un palacio de amor a un refugio para la desilusión.